Bueno, senador, en un festejo de cumpleaños en una institución que es por usted muy, muy querida, como el propio Depor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, la verdad que sí, compartiendo aquí con toda la gente esta pasión. Agradecida a Karina, a quienes durante todos estos años presidieron el club, formaron sus comisiones, porque siempre nos permiten acompañarlos. Hoy están de celebraciones por su aniversario, pero también por obras que han realizado. Estuvimos en la semana recorriendo también parte de sus instalaciones, y bueno, nosotros siempre a disposición, como lo hacemos con todas las instituciones, con todo lo que tiene que ver con el deporte y fundamentalmente la educación. Nosotros queremos que nuestros niños, adolescentes, estén en estos ámbitos, y la mejor manera es refrendar el acompañamiento que hacemos constantemente. Bien. ¿Hay algún pedido en particular que les haya hecho el Depor para esta ocasión, o son los pedidos tradicionales y después se van ejecutando obras que vayan surgiendo? No, ellos tienen su agenda, nosotros acompañamos esas iniciativas, nos sumamos. Bueno, han terminado aquí con lo que ha sido la reparación del techo de este hermoso gimnasio que tienen. Estuvimos en la parte de todo el deporte motor en esta semana, vinculado a cuestiones de seguridad puntualmente que tienen que ver con cercar el predio. Hoy se acercaron la subcomisión que tiene que ver con, otra de las disciplinas. Bueno, nosotros vamos tratando de dar respuesta en la medida de las posibilidades, como lo hacemos, fundamentalmente, como decimos, respetando las instituciones, acompañándolas y sus objetivos. Sí. En eso claramente uno pone el esfuerzo en llevar adelante, un programa, como lo hacemos desde hace muchos años, defendiendo la posibilidad de que los recursos sean ejecutados por cada uno de ellos. Claro, y después se hace, no sé si una supervisión, pero una visita recorriendo esas obras, sí, para las que se pidieron los fondos, ¿no? Como constatando de que tengan el destino deseado. Sí, más allá de los controles que obviamente hace el Tribunal de Cuentas y todos los organismos provinciales, como con cada ministerio, con cada acción de gobierno, el Poder Ejecutivo, Legislativo o también del Poder Judicial. Bueno, nosotros en esas recorridas que hacemos, además de escuchar las inquietudes, miramos, le pedimos que nos muestren el último trabajo que han hecho. Así que nosotros seguimos poniendo el esfuerzo porque hay un montón de personas en cada una de las instituciones que ponen su tiempo, su compromiso, como decía, su pasión, porque su institución crezca puntualmente, y ahí estamos, trabajando juntos.